En estos tiempos, en los que es verdad que hemos estado más tristes que alegres, han pensado desde la delegación de fiestas que era muy buena idea, yo también lo creo, traer a alguien que sea capaz de hacernos reír. Es verdad que tenemos muy buenas referencias de él. A mí me han llegado a decir que este hombre es un chiste con pata. Viene de CAI, porque a continuación nos vamos a quedar con una persona que nos va a hacer disfrutar durante la próxima hora, por lo menos. Vamos a recibir con un fortísimo aplauso a Tony Rodríguez. Bueno, ¿cómo estamos? ¿Bien? ¿Estamos bien o no? Pues valiente mierda de aplauso avidado, ¿esto qué es? Espera. Vamos a hacerlo bien. Me vuelvo, cuento tres y cuando llegue aquí que se caiga toda esta calle, ¿vale? Menos gordo, cabrón, lo que queráis. Venga. Una, dos y tres. ¡Ale! Bueno, pues ya para despedirme. No me vaya un aplauso más así en toda la noche, lo tengo claro. Bueno, presentadme para el que no me conozca, Tony Rodríguez de Cádiz, Cádiz, como decimos por allí. Soy de los que me tienen que llamar así, como me llama así me siento. Esa fama que tenemos los gaditanos de flow de no trabajar nunca, yo siempre lo digo, en Cádiz no es que no encontremos trabajo, lo que tenemos es habilidad para esquivarlo. Y cada vez que subo de Peñaperro para arriba, que está la fama del andaluz flow, también tengo una frase que sentencia, digo, señor, en Andalucía no somos flojos, en Andalucía lo que pasa es que hay tanto arte por metro cuadrado que nos encanta la música clásica. Digo, sobre todo cuatro notas y al mediodía. Digo, porque en Andalucía, llegando a las 3 de la tarde, nos encanta do, mi, en el sofá. Y ya el que un enamorado de la do, que es como mejor se ve la tele. Pero tengo que reconocer que soy de esos gaditanos que solo se ha levantado un día con ganas de trabajar y me volví a acostar hasta que se me pasaron las ganas. Verme a mí despierto antes de las 12 de la mañana es más difícil que ver una maestra pariendo en agosto. Verme a mí despierto antes de las 12 de la mañana es más difícil que ver un gitano solo en el hospital. Imposible. La verdad que un día de todos los que yo me levanto tempranito, a las 5 menos cuarto en punto de la tarde. Sí, porque yo me he comprado un despertador, señores, que es el último grito en Cádiz. En lugar de ring ring, hace... Mira, me voy para la cocina que está y me han dado una tortillita. Digo, mamá, voy a buscar trabajo. Mi madre de la impresión con dos lágrimas por aquí. A mi padre se le escuchaba animándome desde el cuarto de baño. ¡Vamos! Mi abuela, aprovechando el vaivén de la hamaca, empezó a hacer la ola. Pero yo salí para afuera, vi un amigo mío en la esquina que me pregunta, ¿dónde va? Digo, a buscar trabajo. Y me dice, digo, pues ya no voy. Para eso de buscar trabajo hay que tenerlo claro, si no me no ir. Luego de ver una manifestación, se busca pan y trabajo. Digo, ahí voy yo. Mira, media hora, queremos pan y trabajo. Queremos pan y trabajo. Una hora, queremos pan y trabajo. ¿Qué? Dos horas allí, queremos pan. Y a las 2:30 se acerca uno, me dice, ven para acá, tengo un trabajo para ti. Digo, no, yo busco pan. Digo, con 1.800 personas que hay en la manifestación me va a dar trabajo a mí, cabrón. Está hecho ya diargo, yo. Además, esto de herencia, esto de flow me viene a mí de herencia de mi abuelo. Mi abuelo sí que era flow, lío de puta. Fíjate si era flow mi abuelo, que se creía que cotizar era una marca de whisky. Fíjate cómo era mi abuelo, que buscó trabajo a los 64 años para jubilarse a los 65. El año que estuvo de alta, 11 meses, se los pasó de baja, 28 días los cogió el hombre de permiso y los dos que le quedaban lo pidió a asunto propio. Fíjate cómo es la cosa, que se nos murió mi abuelo el verano pasado y le pusimos la lápida, aquí sigue descansando Paco. La dobló poco. También tengo otro problema, lo reconozco, y es mi pandilla. Somos cuatro la pandilla, yo y tres más, y tengo los tres colegas más flojos de Europa. Mira, uno de mis amigos llama al otro día al trabajo y le dice a su jefe, mira que se ha muerto mi padre. Y le dice el jefe, ¿otra vez? Dice, ¿otra vez? Dice, es que llevo un año que para mí se queda. ¿Cuántas veces ha muerto tu padre? Al otro lo llama y dice, ¿dónde estás? Dice, estoy acostado. Y hombre, si son las 8 menos cuarto de la tarde.
Dice, no, si yo me levanté a las 5:30, pero se me quedó la pierna dormida. Y por no despertarla, dice, yo me voy a echar otro ratito. El único de mi pandilla que ha estudiado, señores, Paco. Este es un fenómeno arquitecto, este para comer los huevos, las cosas como son. Es el orgullo de nuestra pandilla. Me llama el otro día y me dice, Tony, me han dado trabajo en un prestigioso gabinete de arquitectura en Madrid, que dice Paco Galería. ¿Cómo está el trabajo en Cádiz que te llamen a ti de Madrid, Paco? Digo, ¿cuándo tiene que estar en Madrid? Dice, el jueves. Los otros tres amigos le hicimos una fiesta sorpresa a Paco el miércoles. De la fiesta sorpresa para el avión, del avión para Madrid y el viernes en Cádiz, Paco, otra vez. Digo, Paco, ¿está dura más la fiesta sorpresa que el trabajo, no, Paco? Dice, ¿qué va? El trabajo mejor del mundo, Tony. Mira, yo llego a Madrid, la empresa tenía 19 plantas. En la planta 19 me estaba esperando el jefe. ¿Usted es nuevo? Yo soy el nuevo, Paco, de Cádiz. Si usted ha estudiado ingeniería de puentes y caminos. Dice, con un 10, la mejor nota, la mía. Paco, de Cádiz. Dice, entonces usted sabrá hacer puente, ¿no? Dice, mi especialidad. Dice, hoy que es jueves, pues nos vemos el lunes. Venga, vamos a aplaudir para que yo vea que estamos todo el mundo aquí. Bien. No voy a trabajar yo solo, ¿no? La verdad que yo con esto del trabajo me quedé con una frase que me dieron mis padres. Bueno, mis padres, no mi madre, porque mi padre no sé si es porque bebe, pero dice cosas muy raras. Mi padre, el que llega a los bares, dice, deme usted 25 litros de vino dulce. Y le dice el camarero, y el envase, y se está usted hablando con él. Thank you.